qué eres parte de aquí? Diálogos a fondo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Soy Ramón Díaz de León Vela y los saludo con gusto en una emisión más de Diálogos a Fondo, el programa que semana a semana llega hasta usted a través de notus.com, siempre con temas de interés y siempre con la participación de personalidades que con su actuar escriben el cotidiano acontecer de Guanajuato y su entorno. Hoy, como siempre, tenemos un tema por demás interesante, un invitado muy especial, y lo invito a que se quede con nosotros, mi compañero Juan Manuel y su servidor, porque ya comenzamos. Hoy tenemos como invitado a una figura destacada del campo de la actividad política en Pénjamo, Guanajuato. Erandi Bermúdez, y le agradezco mucho que se haya aceptado la invitación para venir a platicarnos de esas nuevas inquietudes que traen estos tiempos electorales. Muchas gracias, muy buenas tardes. Les agradezco a todos ustedes, a Notus en especial, por este espacio. Efectivamente, en este proceso electoral que ya dio comienzo aproximadamente hace 8 días, el Partido Acción Nacional decide, a través de una resolución del Tribunal Federal Electoral, designar un nuevo candidato para el Distrito 11 en la Diputación Federal, que comprende 5 municipios: Abasolo, Guanímaro, Pénjamo, Cuerámaro y Manuel Doblado. Y en esta resolución el Tribunal Electoral le pide al Partido Acción Nacional que reponga el proceso de selección de su candidato a diputado federal. Es en ese momento en cual el Comité Ejecutivo Nacional me designa candidato a diputado federal 15 días después de haber iniciado el proceso. 15 días después de haber iniciado en el proceso, y entonces para mí era muy apresurado. Teníamos que organizar todo prácticamente en 3 días, cuando prácticamente todos los candidatos tuvieron más de 3 meses para poderlo organizar, pero con mucho gusto. Y con mucho gusto porque finalmente esto es a lo que me dedico. He tenido el honor de haber sido presidente municipal ahí en Pénjamo, de haber sido ya diputado federal por mi distrito. Y bueno, para mí es un honor que mi partido me haya elegido en esta posición, y segundo, como político que me dedico a esta parte, poder seguir construyendo esa parte que tan importante es para nosotros los ciudadanos, y lo digo como ciudadano, no como político, la parte de construir confianzas. La parte de la política yo creo que es elemento fundamental en la toma de decisiones de los ciudadanos. Las campañas políticas finalmente son esa balanza, ese contraste, esa comparación. Luego nosotros decimos los ciudadanos, ¿son malas las comparaciones? No. Son malas las comparaciones, aquellas que son estériles o son por querer dejar o dejar de ser. En este entorno el ciudadano tiene la posibilidad de poder comparar qué propuesta, qué candidato, qué partido es el que me puede a mí ayudar a resolver ciertas de las necesidades que hay en los entornos políticos, municipal, estatal y federal. Y algo muy importante de este contraste es cómo mostramos a los ciudadanos los hechos y resultados que cada uno de los políticos y de los candidatos en este momento tenemos. Y hoy estamos aquí precisamente dándole a conocer a los ciudadanos esta invitación del partido de ser candidato a diputado federal por este distrito 11, que es cabecera en Pénjamo, Guanajuato, y que comprende a estos 5 municipios, y con resultados y con la experiencia, pero sobre todo con las ganas de seguir construyendo y seguir haciendo por Guanajuato y por este país un mejor lugar. Yo creo que algo que no debemos de perder de vista es que las campañas políticas es el culmen de la esperanza del ciudadano. Es ese culmen de la esperanza del ciudadano, pero que se tiene que convertir en esa esperanza realizable. Recordamos que hay campañas políticas, y que hemos escuchado a lo largo de los tiempos, campañas políticas donde esa esperanza pasa a ser o rebasa la parte creíble o posible. En México, desgraciadamente, no tenemos esa cultura cívica, político, electoral.
para que nosotros los ciudadanos, hablo como ciudadano, podamos definir y elegir qué es lo que más me conviene. Tuve la oportunidad de haber sido diputado federal en la 59 y en la 61 legislatura. Y yo recuerdo mucho, por ejemplo, cómo la campaña anterior, hace 2 años, 6 meses, el quien es hoy nuestro presidente de la República, decía algo: mi distrito finalmente es agrícola, ganadero. En nuestro distrito, si al campo le va bien a los ciudadanos del distrito y a México también. Yo recuerdo cómo, con un poco o un mucho de demagogia, quien es hoy el presidente decía: llegando a la presidencia bajaremos la luz, la gasolina, el gas. Si hacemos la reforma energética, bajaremos los fertilizantes. Con esa necesidad que tienen los ciudadanos de poder ser escuchados, atendidos y sobre todo poder tener un ingreso más en sus hogares, es una propuesta creíble. Yo lo que les comentaba es, no se trata de decir el qué, lo importante es decir el cómo. Eso es lo importante. Tuve la oportunidad de haber sido diputado federal en esta legislatura pasada, en la 61, y ser secretario de la Comisión de Energía. Y te das cuenta que finalmente mucho de lo que decía, o el 99% de lo que decía el candidato hoy presidente de la República, era falso. El único fertilizante que se deriva del petróleo es el amoníaco. La urea es un mineral que México es deficitario y lo tenemos que traer de Ucrania, de Rusia, de Argentina. Pero ¿cómo nosotros, nuestra cultura político-social del entorno de los ciudadanos, carece de esa balanza que tendremos que tener los ciudadanos? Y que yo creo que estos programas no de una cuestión meramente hablar de un partido o de un candidato, sino finalmente tratar de incidir en el conocimiento político, deben de ser muy importantes. Y en este contexto yo creo que hoy los ciudadanos tienen y tenemos la oportunidad de poder evaluar y decidir. Las campañas políticas, ayer en un municipio, en Cuerámaro, había una propaganda de un candidato a presidente municipal. Y no voy a decir el partido político ni el candidato tampoco, pero decía: con tu voto pagaré mejor las cosechas. Cuando ni es política un candidato a presidente, ni lo puede resolver el presidente municipal. Pero hay gente que cree en eso. En eso. Y en eso es donde nosotros los políticos debemos ser responsables de lo que decimos y de lo que hacemos. Pero también los medios de comunicación tienen que poner en la justa dimensión las distintas esferas de los ámbitos de distintos actores del gobierno. No es lo mismo la policía municipal que la policía estatal y la policía federal, por sus ámbitos de competencia. La policía municipal, en este contexto, su facultad es la prevención del delito y el poder detener o actuar en flagrancia del mismo. No quiere decir que pueda hacer investigación, procuración de justicia. Porque ahí vienen las otras instancias. Y aquí es donde nosotros, los ciudadanos, tendremos que buscar realmente qué es lo que me están ofreciendo los distintos actores. Como diputado federal hay muchos aspectos importantes y que recaen en el diputado federal. El diputado federal no es solamente aquel que va a México a una curul y a levantar el dedo. A legislar, hacer leyes, a modificar leyes. Yo creo que el país tiene infinidad de leyes obsoletas. Tiene que llegar un momento en que se tienen que derogar muchas de esas leyes. Pero algo importante que puede incidir en la economía y en el desarrollo del país es poner el freno, poner alto o poner estándares para que los presidentes de la República puedan conducirse. ¿Y a qué me refiero a esto? En el presupuesto de ingresos, en la ley de ingresos y en el presupuesto de ingresos de la federación. Ahí eso es fundamental. Yo leía con tristeza
las declaraciones del secretario de Hacienda donde se decía, empezaremos el presupuesto del 2016 con base cero. Esa es la primera mentira. Porque finalmente tú ya tienes pensiones, maestros, doctores. Sí, no puede haber un presupuesto en base cero. Base cero, claro. Tú ya tienes el 87% del presupuesto federal comprometido. Y me refiero a la policía, ya tiene un sueldo. Muchas de las cuestiones ya tienen algo que tienes que hacer. Pero es cómo aviento ese dardo demagógico para creer, ah, entonces van a rehacer todo y empezar a... Borrón y cuenta nueva. No. Que sí lo tienes que hacer, sí. El próximo año se anuncia un recorte de 135 mil millones de pesos, que debe de equivaler al 5% más menos de nuestro presupuesto de egresos de todo el país. Yo creo que hay cosas que los diputados pueden incidir. Y pueden incidir en algo muy importante, en la generación y la atracción de recursos para los distintos municipios y entidades en la entidad en la que estamos, ¿no? Pero más todavía en la parte de cómo vigilas el gasto y en qué se aplica ese gasto federal. 3 billones de pesos lo que tiene este presupuesto federal, que tiene que incidir en esta parte, ¿no? Bien, abrimos un corte y regresamos en un instante. El rumbo de la información lo defines con tus comentarios y tus propuestas. Porque eres parte de aquí, nosotros te incluimos en ellos. Notus Política. Mi nombre es Esaú González. Aquí las sugerencias las pones tú. Porque eres parte de aquí, Notus Política. El análisis de la información marca el rumbo de lo que quieres saber. Mi nombre es Sara Garibaldi. Porque eres parte de aquí, Periódico Notus. Porque somos parte de aquí, Notus Forza. Mi nombre es Víctor García Reza, El Choco. Mi nombre es Fernando Vadillo. Síguenos a través de Notus. Bien, prioridades. Tu visión del entorno, del distrito que aspiras a representar. Hay un tema que hoy me preocupa mucho, no solamente para mi distrito, sino yo creo que es para todo el país, la parte del federalismo. Y la parte del federalismo de cómo los ayuntamientos pueden gastar el recurso para sus electores o para sus pobladores, ¿no? Han cambiado las reglas de este federalismo donde ahora el gobierno federal centraliza mucho del recurso y dice el recurso lo tendrás que gastar en esto, en esto y en esto. En mi muy particular punto de vista, yo observo que entonces el ayuntamiento y los consejos de planeación pasan un segundo término. Si desde México tú vas a decir en qué te gastas y en dónde te lo gastas, porque la visión de nuestro gobierno federal es el impuesto es federal, donde yo creo que el impuesto se genera en el municipio. Llega a la federación, pero donde se genera es en el municipio. Ese es uno de los aspectos más importantes que tendremos que llevar al Congreso de la Unión. El volver realmente a un federalismo donde el elector realmente pueda saber que sus representados, ayuntamiento y alcaldes, pueden hacer el trabajo que se les encomendó. Recordemos que el ayuntamiento está conformado de distintas fuerzas políticas, del partido que ganó la elección, pero también de los candidatos que no tuvieron la oportunidad de acceder como presidente municipal, pero que el número de votos les dio, son parte de un ayuntamiento. Les dio. Esa es una de las partes importantes. Segundo, incidir en la parte donde ahora los mercados, y yo en el bloque anterior les comentaba cómo esta demagogia cuando se vienen las campañas políticas confunde al elector. Y me refiero a la parte de decir, a ver, el presidente va a decidir en cuánto se compra, en el caso de mi distrito, los granos, en cuánto se venden. No, son problemas de mercado ya.
estamos en un mundo globalizado. Tenemos una bolsa de granos en Chicago que determina efectivamente. Pero lo que sí puede incidir el gobierno es en el apoyo y en los subsidios que se les pueda dar. Recuerdo, en la administración del presidente Calderón y Vicente Fox se tenía para los agricultores el apoyo con el diésel agropecuario. Un apoyo que finalmente no les daba la gran suficiencia para poder hacer todas las labores que se tienen que llevar a cabo para poder sembrar, cultivar, cosechar, etcétera, etcétera. Pero sí les ayudaba para poder depender o no depender de alguien más para poder empeñar su patrimonio, ¿no? Era una ayuda. Hoy no lo tenemos. Hoy no lo tenemos, la política ha cambiado. Entonces, ¿qué es lo que queremos nosotros? Incidir en esa parte para que el gobierno federal pueda dar esos incentivos y esas ayudas a los sectores económicos que se consideran que tienen esas deficiencias que el mercado marca. No porque no es lo mismo tener en México un agricultor que en promedio tiene 3 hectáreas cuando competimos con Estados Unidos con agricultores que tienen 300 hectáreas. Cuando la tecnificación de maquinaria y de riego no tiene el punto de comparación que tenemos aquí. Pero no podemos decirle al ciudadano que deje de hacer esa actividad. Esa actividad que se ha especializado, que le gusta y que es lo único que tiene. Eso es lo que tendremos que nosotros empezar a analizar y ver cómo podemos ayudar a esos sectores de la población que nos ayuden a incentivar y que nos ayuden a crecer. Afortunadamente en el estado de Guanajuato ha habido gran atracción de inversiones en industria, lo podemos ver a lo largo y ancho del estado de Guanajuato, pero todavía hay personas, sectores de la población que ellos quieren seguir en el sector agrícola y en el pecuario. Y esas personas, no porque no formen de la principal cadena productiva, quiere decir que no tienen por qué recibir un apoyo. ¿A qué me refiero? En el país, aproximadamente el 22% de la población se dedica al campo, a la actividad pecuaria. Y este 22-23% genera, aquí está un dato interesante, solamente el 5% del PIB. Un cuarto de la población de México genera el 5% del PIB. Entonces quiere decir que hay una desigualdad. Sí, sí hay esa desigualdad. ¿Cómo establecemos mecanismos para que, si bien la gente está en ese empeño de no dejar su actividad, bueno, también si no los van a dejar su actividad, porque recordemos que aquí están las libertades también de los ciudadanos, si no va a dejar la actividad, ¿cómo le puedo ayudar a estos ciudadanos para que sigan viviendo de la actividad que ellos decidieron? Que les sea rentable, claro, lo que ya no les es rentable. Así es. ¿Cuáles son las principales necesidades del distrito? Yo creo que el distrito tiene muchas necesidades, ¿no? Una de las partes que yo creo que es esa parte común, que es la parte agrícola, la parte pecuaria, que me he enfocado en esa parte, pero algo importante, la seguridad. La seguridad ha pasado, y no en el distrito, creo que en el país ha pasado en un término ya preocupante y alarmante, donde en lo personal yo estoy de acuerdo con el mando único. El mando único yo creo que tendrá mucho resultado cuando los tres actores políticos, federal, estatal y municipal, se pongan de acuerdo para poderlo llevar a cabo. Por una simple y sencilla razón, el gobierno municipal conoce el entorno de su población, no tanto así el federal. Y entonces esa es una de las necesidades que yo creo que como ciudadanos, no solamente en el distrito, sino en el estado, tendremos que procurar la prevención del delito. Algo muy importante también que yo veo y considero que tendremos que hacer es el desarrollo de las capacidades. Tenemos muchos ciudadanos, muchos alumnos que salen de las escuelas, de las universidades, y compartíamos la importancia de la capacitación, pero en campo. Salimos de las universidades y lo primero que te preguntan, ¿tienes experiencia? Nadie tiene experiencia. Pero también nosotros, si tengo un gran número de estudiantes ya fuera de la universidad, ¿cómo podemos hacer para vincularlos a la empresa? Y que entiendo que la empresa es un negocio, pero que también entiendo que el gobierno tiene que velar por los intereses de los ciudadanos. ¿Cómo vinculo empresa-gobierno para que entre los dos puedan ser empleadores de esos jóvenes que van saliendo de las universidades? Recordemos que yo, empresa,
No puedo contratar a alguien que sepa que no me es rentable o no me es productivo. Así lo ve la empresa, porque es un negocio. Pero yo, gobierno, sí puedo pedirte a ti, empresa, ser copartícipe del pago del salario o del pago de la capacitación de estos jóvenes para poderlos ingresar en la vida laboral. Bien, abrimos un espacio para dar paso a mensajes y regresamos con la parte final. El rumbo de la información lo defines con tus comentarios y tus propuestas. Porque eres parte de aquí, nosotros te incluimos en ellos. Notus Política. Mi nombre es Esaú González. Aquí las sugerencias las pones tú. Porque eres parte de aquí, Notus Política. El análisis de la información marca el rumbo de lo que quieres saber. Mi nombre es Sara Garibaldi. Porque eres parte de aquí, periódico Notus. Porque somos parte de aquí, Notus Forza. Mi nombre es Víctor García Reza, el Choco. Mi nombre es Fernando Vadillo. Síguenos a través de Notus. Estamos en la etapa final de este espacio. ¿Qué podemos esperar de Erandi Bermúdez? ¿Qué pueden esperar los ciudadanos que viven en el entorno del distrito? Lo principal que pueden esperar es trabajo, compromiso, cercanía. Eso es lo que nosotros, los que nos dedicamos a esto, a la política, tendremos que ofrecerle finalmente al ciudadano. En estos años que yo tengo dentro de la vida política, que tuve el honor de haber sido alcalde de mi municipio, que tuve el honor de haber sido legislador ya, esa parte es la que nos puede permitir seguir creciendo, seguir adelante en este trabajo, como el trabajo del reportero, como el trabajo del ingeniero, como el trabajo que hace cualquier ciudadano. Muchas veces los ciudadanos se preguntan, ¿y por qué otra vez en la política? ¿Y por qué en la política? Yo les digo que para mí la política es esa carrera que tienes que profesionalizar, como lo que hace un reportero, como lo que hace un ingeniero, como lo que hace un empresario, como lo que hace un restaurantero, y como todas las actividades económicas. Finalmente, yo creo que eso es lo más importante que tendremos que hacer nosotros los políticos, y eso yo le ofrezco al ciudadano. El compromiso de trabajar, de estar cerca de la gente y poder escuchar sus necesidades. Pero en la escucha de las necesidades es esa parte de ser claros y ser concretos, de decirles qué se puede, qué no se puede hacer. Sin eliminar esa esperanza. Hay una frase que en una ocasión platicábamos con los compañeros que han trabajado conmigo y yo les comentaba, hacer hasta lo imposible por ayudar a la gente. No hacer lo posible, hacer hasta lo imposible. ¿Y por qué hacer hasta lo imposible? Porque el compromiso te va a obligar a buscar alternativas para poder dar solución al problema. Si tú te quedas estático y dices, esto no se puede, no se va a poder porque todo está... bloqueo mental. Claro. Yo creo que el principal problema que tenemos, no solamente en mi distrito, sino en el país, los mexicanos, yo les digo que la erradicación de la pobreza no es pobreza de bolsillo, es pobreza de espíritu y de mente. Esa es. Eso es lo que tendremos que hacer. Y por eso la importancia de los medios de comunicación, de poder informar, difundir acciones de las personas, de los ciudadanos, de los políticos, de las cosas que tendremos que hacer. ¿Cómo tendremos que hacer una sinergia todos para erradicar con esa pobreza de espíritu y de mente? Hay gente que probablemente no tiene para comer un día, pero es rica de espíritu y de mente. Y en esa medida va a ir saliendo hacia adelante. Por una simple y sencilla razón, su autoestima ya creció. Está buscando siempre alternativas y no está esperando a que le caiga todo el cielo, ¿no? Pero ¿cómo sacudir las conciencias de aquellos amodorrados que no quieren salir? Con ejemplos. Hay ejemplos de éxito. Hay ejemplos de vida.
hay instrucción que se tiene que dar a los ciudadanos. Y esa es la medida que tendremos que estar sacando a la gente, ¿no? Yo creo que siempre que ponemos al ciudadano, no una comparación, sino un ejemplo de éxito, es una de las medidas que yo, ciudadano, digo, si él lo pudo hacer, yo lo puedo hacer también. Esa es una de las cuestiones que podemos hacer. Más sin embargo, la información a través de los medios de comunicación, a través de las universidades, a través de las iglesias, y me refiero de las iglesias de todas las denominaciones, cristianas, católicas, etcétera, etcétera. Digamos, a través de la fe. A través de la fe, porque finalmente la esperanza es eso, ¿no? Yo tengo fe en que pueda cumplirse eso, ¿no? Tenías algo, ¿no? Bueno. ¿De qué manera se van a resolver estas necesidades tan tangentes que nos hacen volver a caer en lo mismo? O sea... Sí, mira, yo creo... Y estoy convencido que necesidades habrá toda la vida. Y déjenme decirles algo. Y debe de haberlas. Por una simple y sencilla razón. Porque eso siempre nos va a obligar a ser mejores y a buscar soluciones. Yo creo que es muy importante. Esto es como cuando construís una casa. La casa nunca construyes primero la segunda planta y después el cimiento. ¿Qué es lo que tendremos que hacer? Hacer compromiso, los políticos, independientemente del partido político que venga o que provenga, de establecer esa ruta crítica de dónde quiero el crecimiento. ¿Qué pasa cada 3 años? Cada 3 años se reinventan los municipios. ¿Qué pasa cada 6 años? Se reinventan los estados. ¿Qué pasa? Por eso hablaban de la profesionalización del Congreso Federal, porque en el Congreso vas, en la Cámara de Diputados, con 3 años que llevas una ley, de repente llega otra legislatura y la puso en el tintero. ¿Por qué? Porque vienen las filias y las fobias. Eso es lo que sucede. ¿Qué tendremos que nosotros hacer? Cada 3 años tú reinventas un plan de gobierno municipal, mandas a hacer otro plan y mandas a hacer otro plan los otros 3, porque yo no quiero hacer lo que el otro hizo, ¿no? Sea bueno o sea malo, yo quiero tener mi distintivo. Yo creo que lo que tendremos que hacer, nosotros los que nos dedicamos a esto, y ustedes que vigilan el actuar de los que nos dedicamos a esto, es poner esos alfileres, esas comillas en lo que creemos que el otro dejó bien y que se tiene que continuar. Y no estar reinventando cada 3 o 6 años un país, un estado, un municipio. Eso es lo que tendremos que hacer nosotros para poderlo hacer. Si me preguntas... Hace 6 años creíamos que Irapuato iba a tener el desarrollo que tiene ahora. No. O en mi municipio, no. Pero esto es una continuidad que luego entra en los mismos partidos sucede que se pone la zancadilla. Hay presidentes municipales del mismo partido que llega un nuevo presidente y ya no quiere hacer lo que el otro hizo, aunque sean del mismo partido político. Condición humana. Condición humana, exactamente. Pero ahí es donde entran ustedes. Ahí es donde entran ustedes, los medios de comunicación, a decir, creemos nosotros, porque ustedes recogen finalmente la expresión del ciudadano. Cuando estás en la política, siempre tienes esos querubines que te dicen que todo está bien y nada está mal, ¿no? Pero ustedes, medios de comunicación, son los que escuchan realmente todas las expresiones y voces de los ciudadanos, que son los que deben de incidir en este camino, ¿no? Bien, tenemos 1 minuto. ¿Te queda algo más, Juan? Bueno, para terminar ya con esto, ¿cuál ha sido la mayor dificultad de esta diputación? Yo creo que la mayor dificultad en este proceso, primero fue haber entrado a la candidatura 15 días después, ¿no? Pero fue mucha desventaja. 15 días representaron mucha desventaja. No. Okay. No. Yo creo que dice, si vas a hacer las cosas bien, en un día las haces bien o en un año, vamos. No, sí te resta la parte de la desventaja de poder recorrer todo el distrito. Esa es la desventaja. Tendremos que ser lo suficientemente creativos de cómo le hacemos, a través de los medios de comunicación, a través de cómo le hacemos para poder llegar a todos los rincones, ¿no? Bien, pues estaremos muy pendientes, Serandi. Creo que hay un vínculo muy estrecho en el entorno que presumiblemente va a ser tu responsabilidad. Y yo te quiero pedir que si tienes algo importante que decir, no esperes a que te lo vayamos a preguntar.
Simplemente llegas, tocas la puerta y este estudio está abierto para darle difusión a la actividad, a la inquietud, al logro que hayas alcanzado durante tu ejercicio. Por hoy, agradecidos por la atención de tu presencia. Muchas gracias a todos ustedes, al auditorio y a nosotros por esta oportunidad. Bien, pues sí, como llegamos al final de una emisión más de Diálogos a Fondo, lo invitamos a que nos sintonice la próxima semana, porque también como hoy tendremos un tema por demás interesante e invitado muy especial. Aquí nos vemos. Eres parte de aquí. Diálogos a Fondo.